Maldita sea, nunca me había fallado. Por lo visto, para todo hay una primera vez. Soy más rápido que tú, Tobías. Yo también, pero ya lo pensé, no me conviene dejar testigos vivos, porque está en juego mucho dinero, y he decidido quitarte de en medio, antes de que me pueda dar un problema. Tu idiotez ha sido tu sentencia de muerte. No me engañas, te estuve observando que tu pistola está trabada. Qué mala suerte tuviste, Tobías. Se me destrabó. ¿Qué pasa, Porfirio? ¿Por qué te veo tan preocupado? Se me había olvidado decirles algo. A los agentes se les peló el Arellano Villa. No puede ser. ¿Cómo pude escapar? Pues esa pregunta no te la puedo contestar por el momento. Entonces, ¿quién sí me la puede contestar? ¿Quién? Pues los agentes. Cuando vengan, rindirán su informe. Bueno, y cambiando de tema, Porfirio, ¿qué piensas hacer con mi sobrino? Qué buena pregunta me haces, Rigo. Pues contéstale a Rigo si es buena. Ay, Ruperto, ¿eres tonto o te haces? ¿Por qué tonto? Porque te digo que le contestes a Rigo. Ya, no se peleen. Hay que apoyar a Porfirio con el problema de su hijo. Perdón, Porfirio. Rigo tiene razón. Mejor cuenta conmigo. Así se habla, Ruperto. ¿Cuál es tu plan, hermano? No me gusta pedir favores. Pero esta vez molestaré al primo Bernardo. No te confías mucho del primo. Lo siento, muy falso. Es estúpido. ¿Cómo pudo fallar? Le pagué mucho dinero. Me lo tendrá que regresar. Pues no sé si se lo pueda regresar, patrón. Porque la muerte del conserje de la escuela y las sospechas del atentado contra el profesor Sánchez han alarmado a todo el pueblo. Y lo peor, más de uno se ha atrevido a suponer que usted está detrás de todo esto. Claramente le dije a ese imbécil que tenía que aparentar que era un robo. Y el estúpido no lo mató. Sino ahora me complican mucho las cosas. Le falló, ¿verdad? Sí. ¡Qué imbécil! ¿Y ahora qué, jefe? Ve a buscarlo. Y ahora sabrá que conmigo no se juega. Y no cometas estupideces en alertarlo. Dile que voy a hacer un cambio. Porque quiero hacer una nueva estrategia. Sí, patrón. Que te acompañe, Baristo. Llévate la camioneta y no regresen sin él. Quiero mi dinero y lo quiero a él. Lo buscaré. ¿Ya se enteró, profesor? Arellano Villa fue el que lo mandó matar, profesor. Sí, lo sé. Pero aquí la policía dice que Celso, el conserje, debía dinero de apuestas. Y seguro le fueron a cobrar. Pero no es verdad. Arellano Villa fue el que contrató a Leandro Pantoja. Él es el asesino, ese desgraciado. Sí, pero las autoridades las tienen compradas. Es que tiene que haber una forma de acabar con él. Méndigo, me quiso violar. Me lo hubiera dicho por la buena. Oye, hermano, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? ¿A qué te refieres con eso? Que mi sobrino sea agente de la Fiscalía Mayor de la República. Qué dicha para ti, ¿verdad, hermano? Pues ya no sé si es una dicha o una desgracia. Pero eso cambia todos mis planes. ¿Planes? ¿Planes como de qué, hermano? Pues sí, hermano. Ya no sé si soy policía o medio policía. Ay, güey, yo no sabía que existieran medios policías. Pues a decir verdad, ni yo lo sé. Pero así me siento. Como un mendigo medio policía. Pues qué raro, ¿no lo crees? Pues sí. Desde que vi a mi hijo, todavía no me cae el 20 de que mi hijo trabaje para la fiscalía. Deberías de felicitarlo, pues llegar ahí no es fácil. Y tú lo sabes, no hemos llegado nosotros. Ya lo sé, hermano.
Ya casi nos morimos de viejos. Y así menos vamos a llegar. Te morirás tú, porque a mí todavía me queda mucha cuerda. Ándale, ándale. Deberías de llamarte Modesto. Mendiga Chivas, que se me escapó. ¿No tienen cerca? Sí, ya lo sé. ¿Dónde está Leandro? ¿Y por qué yo debería de saberlo? Porque tú eres su amigo, siempre andan juntos. Ella no es mi amigo. Yo mismo lo ando buscando para arreglar cuentas. Pues mientras son peras o son manzanas, tú te vas con nosotros, Bartolomé. ¿Qué te pasa? Jálale, vámonos. No, hermano. Por este camino no transita nadie. Nada más estamos perdiendo el tiempo. No te desesperes, Ruperto. La paciencia es un don. Y el que no tiene ese don de la paciencia, se convierte en su propio enemigo. ¿Qué me estás tratando de decir con eso? ¿Cómo que trato de decirte? ¿Pues que no entiendes español? Pues te diré, el español que tú hablas, no más no. Ah, canijo, pues hasta donde yo sé no más hay un español. ¿O qué? ¿O me equivoco? ¿Sabes qué, hermano? Pues mejor la dejamos así. Tú y yo jamás nos vamos a entender. Bueno, bueno, no vamos a pelear por eso, Ruperto. Mejor vamos a ver si Arellano Villa se equivoca de camino y se viene por aquí. La verdad, no sé para qué jodidos te acompañé. Pues regrésate y déjame solo con mi problema. No te digo, carnal. Hoy amaneciste con el santo volteado. ¿Qué santo ni qué madres? A ver, Ruperto, ¿tú qué harías si alguno de tus hijos anduviera en los pasos que anda el mío? Pues que, ¿qué haría? Yo pienso que a mí ese saco no me queda. ¿Por qué dices que no te queda el saco? Porque yo nunca he abandonado uno de mis hijos. ¿O sí? ¿Los he abandonado? Ya se ve el peine. Nomás cuídate mucho cuando escupas para arriba. Ahorita seguimos hablando tú y yo, hermano. Ahí vienen unos tipos. No serán los que estábamos esperando. Pues sean o no, tenemos que estar a las vivas. A las vivas. Ahorita les voy a marcar el alto. Y tú también, ponte abusado. Ay, hermanito. Andas muy rezongón, ¿eh? ¿Otra vez la burra al trigo? Estos güey no los conozco. Vamos a ver quién son. ¿Qué pasó, amigo? ¿Le pasó algo a su carro? No le ha pasado nada al carro, amigo. Somos agentes federales. Exacto, amigo. Somos agentes federales. Ay, güey, otra vez. Policías federales. Para mí que son un par de mendigos vividores, asaltacaminos, asaltando gente inocente, como este servidor. ¿Vamos a permitir que este güey nos insulte? Creo que las cosas se van a poner feas. ¿Güey? ¿Cuándo me has uncido en tu yunta, estúpido? Ahí te hablan, Ruperto. Contéstale aquí a... ¿Cómo dijo que se llama, amigo? Yo no tengo amigos y no les he dicho mi nombre. Bueno, al menos no recuerdo habérselos dicho. Bueno, amigo, si lo dijo o no lo dijo, ¿qué más da? Por este camino pasa tanto mendigo perro. ¿Qué más da uno más? Arellano Villa, nadie le dice perro, imbécil. Y ni a mí cualquier estúpido me dice imbécil. Y usted ya va dos veces que me lo dice. Es más, queda usted detenido. Qué fácil estás detenido. ¿Por qué no me detienes tú? Ándale, hazlo. Aquí tengo con qué quererlos. Polizonte de quinta. Bueno. Las cosas no tienen por qué llegar hasta allá. Voy a ir al grano contigo, Arellano Villa. ¿Al grano? ¿De qué grano me hablas? Yo no tengo ningún negocio contigo como para llegar al grano. ¿Eso crees tú que no tienes negocios conmigo?
Escucha muy bien lo que te voy a decir. Tú echaste a perder a mi hijo, Leandro Pantoja. ¿Por qué no les partimos la madre y nos quitamos de tantas cosas, jefe? Él tiene razón, vamos a darles en la madre. Pa' morir nacimos. Leonardo Pantoja. Yo no conozco ningún Leonardo Pantoja. Así es que será mejor que se hagan a un lado, si no quieren que los mate como unos perros. ¡Estúpido narquillo de quinta! ¡Cúbrese! ¡No preguntes si tira a matar! Debiste de haber empezado a disparar. Apenas empezaba la plática. Ay, Porfirio, Porfirio. Ese güey es una liebre matrera. Si no empiezo a tirar yo, empieza él. Eso es cierto, hermano. Pero ahora me pregunto, ¿por qué corrió? Yo te la voy a contestar. Porque no quiso pelear con el gobierno, que somos nosotros. Ay, hermanito. ¿Cuándo se te quitará lo presumido? Pues quién sabe, como tú dices. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿No es María la que lo ha estado visitando? ¿La que trabaja en el rancho de Arellano Villa? Sí, ella es. ¿Qué te trae por aquí? Pues oí en el mercado que por poco lo matan, por eso vine a ver si estaba bien. Pues sí, sí estoy bien, pero no sé por cuánto tiempo. Oiga, pues ¿será cierto que Arellano Villa lo mandó matar para que se esté quieto y deje de abortar a la gente contra él? Sí, estoy seguro que sí. Acabo de enterarme que se le pagó fue a Leandro Pantoja. ¿Y cómo sabe? Luego te lo diré. ¿Se acuerdan que les dije que había problemas en la PGR? Sí, el otro día nos dijiste eso. ¿Y qué clase de problemas? Pues aunque no lo crean, nuestro contacto, que es el procurador, se le salió decírmelo. ¿Qué fue lo que te dijo, Jaguar? Fue algo delicado. Para tener cuidado. Pues que el hijo de Porfirio Pantoja le hace los trabajos sucios a Arellano Villa. Pero eso que tiene de raro, que le haga los trabajos sucios a Arellano Villa. Si Leandro Pantoja fuera un tipo común y corriente, no tendría nada de raro. Pero... ¿Pero qué, Jaguar? Pues que ese mentado Leandro Pantoja es sobrino del procurador. Sopas, Perico. Esa sí que es noticia buena. Qué calladito se lo tenían. Así son esos mendigos, siempre se tapan uno al otro. Pero eso no es todo. Ese Leandro es hijo de Porfirio Pantoja. Primo hermano del procurador. Qué barbaridad. Esto sí que es novedad. Eso nos conviene mucho. Ahora sí tenemos de los meros cuernos al procurador. Míralo. Si es lo que me estoy imaginando. No eres tan tonto, Jilguero. Échale, Jaguar, para andar iguales, porque no entendí nada. Pues la verdad, ni yo. ¿Cómo está eso que tenemos de los cuernos al procurador? Pues sí, muy sencillo. ¿Qué favor nos podría negar el procurador? ¿O creen que sí nos lo podría negar después de lo que sabemos de su sobrino Leandro? Esa sí es una buena oportunidad que Dios nos mandó del cielo. Pues a veces el saber tanto hace daño, pero daño nos va a hacer si no nos cuidamos.
Allá en lo alto de la sierra estaban velando el león. Pues que lo hallarán dormido, es que la hora le llegó. Le quitaban la melena para dársela un cabezón. Creían que con la melena también iba a ser campeón. No sabían que a Pedro León le sobraba corazón. Por eso es que allá en la cueva le decían el Chango y León. Entre tantos cachivachi creyeron que era el mejor. Lo mandaron a la sierra al frente de un pelotón. Iba directo a la cueva a prender al Chango y León. A Pedrito torturaron cuando apenas era un niño. Por unos burros perdidos que creyeron se robó. Al crecer juró vengarse, así como comenzó. Hay una loma en el rancho que a su nombre le hace honor. En ella se remontaba, yo soy el divisador. Ahí pasó fríos y hambres y comió de lo mejor. Pesado mal charco prieto pasó noches sin dormir. Visitando a su tocayo que apreciaba hasta el morir. Pues aunque era un amigiato que no sale a recibir. Robando a todos sus rivales, ya don Juan Cuevas mató. Por el cerro del Pacheco, su ganado se robó, llevándose hasta el colero, por la curva lo dejó. Ay, mi general Chapulla, nunca me olvidaré yo. En el monte Sal, si puedes, a balazos te agarró. Se fue rumbo a la Tapona y ya nunca más volvió. ¿Y ahora qué pasó?
Yo también fui el que mandé a esos güeyes para que nos mataran. ¿Qué pasó? ¿Ahora no van a decir nada? Pues, ¿qué quieres que digamos? Si nos tapaste la boca. Ya, Jaguar, no nos hagas sentir mal. Ese día, si a mí me hubieran hecho el desagre que le hicimos al Jaguar, yo los hubiera matado. Pues qué bueno que no lo hicimos. Si no, ahorita le estuvieron haciendo compañía a esos muertitos. Pues es que somos afortunados. No nos tocaba morir todavía. Muchas gracias, mi tejano. Y hablando de muertitos, hagan un hoyo grande y entiérrenlos. Ya esto ya se va muriendo como siempre. ¿No lo creen? Pues mientras no seamos nosotros, qué bueno. ¿Y por qué me traen a este muchacho? No hemos hallado a Leandro por ningún lado, pero este es su amigo del alma. Pero no nos ha querido decir nada. De seguro él sabe dónde está. Necesito hablar con Leandro. Es muy importante para mí. Si tú me ayudas a localizarlo, sé pagar muy bien los favores. Ya les expliqué a estos dos que Leandro ya no es mi amigo y no sé dónde encontrarlo. Si no está en su casa, no sé dónde puede estar. Bueno, ya que estás aquí, platícame de Leandro. ¿Qué sabes de él? ¿Tiene novia? Mire usted, yo no tengo que darle ninguna clase de información. No, yo creo que sí me vas a dar información de él. Yo creo que sí se la vas a dar. ¿Qué puedes, patrón? ¿Qué puedes? Yo no tengo compromisos con nadie. Lo que pasó entre tú y yo fue pasajero. Producto de las circunstancias. No puedes hacerme esto, Leandro. Me dijiste que la ibas a olvidar, que nomás estabas encapuchado con ella, y yo me entregué a ti. Ya te di lo que querías, ¿no? Y ahora, pues déjame en paz. Te vas a arrepentir, imbécil. De mí nadie se ríe. Cuida tus palabras. No me conoces por las malas. A mí tampoco me conoces por las malas, Leandro Pantoja. Oigan, hicimos mal en juzgar mal a nuestros compañeros. ¿Por qué mal? Si ellos pensaron igual, lo mismo de nosotros. Lo bueno que ya quedó todo aclarado. ¿No lo creen? Pues yo como que los vi que se fueron con dudas. Pues yo por eso les dije que si querían ocupar a alguien más en mi lugar. Vieja, vieja, ¿quién va a ocupar tu lugar? Ni siquiera yo. Tampoco, tampoco, Ángel. No te discrimines. ¿Qué no se te ha pegado nada de tu mujer? Pues sí, nomás las malas mañas. ¿Y eso por qué, Ángel? ¿Por qué nomás las malas mañas? Pues sí, me manda a traer tomates a la tienda y le traigo cebollas. Que pues, viejo, la gente que te escuche va a pensar que eres mi perrito faldero. Y tú eres un gallazo aquí en la tierra de los indios. ¡Exacto, Ángel! Si tú eres un buen elementazo para ocupar cualquier puesto en nuestra corporación. Anden, anden. Nomás vuélenme. Y hasta me convierto en papalote. Pues yo no entiendo nada de papalotes. Pero, perfumada, te pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues esperar los resultados del amigo de Cortado. Pues ojalá todo salga bien. Por bien de todos. Pues la cosas en la federal andan bien calientes entre ellos mismos. Por lo de Leandro, ¿verdad? Pues, ¿qué otra cosa podría ser? Sí, por lo de Leandro. Pues la tienen difícil, porque creo que es pariente de Porfirio. Pues sí, Guairi, el hijo de Porfirio Pantoja. Para que se sientan en carne propia lo que es tener enemigo en casa. Pues eso no nos vamos a confiar. Y vamos a estar preparados para todo. Contra federales y contra quien sea. Bien dicho, vieja. Por eso estoy enamorado de ti. ¿A quién esperamos, primo? ¿Qué quieres que te diga, primo? ¿La verdad o una mentira? Pues la verdad, primo. Es mi padre. ¿A tu padre?
¿Y por qué venimos a verlo hasta acá? Ahí viene un carro, a ver quién es. Ya verán lo que va a pasar. ¿Cómo que va a pasar? Pues verlo con gusto y mucho respeto, ¿o no? Exactamente, con mucho respeto. Pues es tu padre, primo. Así es como creen ustedes, ¿no? Como tengo que tratar a mi padre. Pues ya verán, ahorita van a ver. Hola, mijo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, sobrino? ¿De verdad quieren saber cómo me va a los dos? ¿Especial tú, padre? Ah, caray. ¿Y por qué yo en especial, hijo? ¿De qué jodidos hablas, sobrino? Pues sí, a ti, apa. Te estás metiendo en una investigación medio delicada, que es mía. ¿No te está gustando que investiguemos, verdad? ¿Cuál investiguemos? Los investigados son otros, en especial el gobernador y mi tío Bernardo. Déjeme solo con mi padre, tío. Está bien. Nomás tenle mucho respeto, porque es tu padre. El respeto jamás se lo voy a perder, mientras no se meta en las investigaciones que yo traigo. Sin darle tantas vueltas al volantín. ¿Saben qué significan esas balaceras? Primero con Arellano Villa, después sus oficiales, y ahora con ustedes. A ver, hijo, no te estoy entendiendo nada, nada. ¿No entiende o no quiere entender? Pues si no te explicas a dónde quieres llegar, jamás te entenderé. Ya te fue con el chisme ese güey de Arellano Villa, ¿verdad, sobrino? A mí nadie me ha ido con el chisme. Ese hombre lo he estado investigando desde hace 20 años, ¿verdad, primos? ¿Investigando? Pues ¿de qué me estás hablando? Si tú eres una pistola de paga que le hace los trabajos sucios a ese mendigo de Arellano Villa. Matando por unos mugrosos pesos a gente inocente. Nada inocente. Todas esas son lacras de la sociedad, ¿verdad, José? Exacto. Son puras lacras que no merecen vivir. Gente que ha matado a mujeres y niños y viejitos. ¿Esa es gente inocente? ¿Eso es lo que le achacan al primo? Será nosotros, apa. ¿Pero a ti por qué? Somos agentes federales de la Fiscalía Mayor de la República. Y para que tú y tus oficiales anden jugando a los policías y ladrones y me entorpezcas mi trabajo, por favor, padre, no te metas en las patas de los caballos. Estás bufiando a tu padre para que no te detengamos, ¿verdad? Ay, mijo, pues sí es una broma. Es una broma de muy mal gusto, ¿verdad? No, pa, esto no es una broma. Los tres somos de la Agencia Fiscal Federal. La escoria. Arellano Villa. Pura gente que le estorba a él, ¿verdad? Exactamente, padre. Pura escoria de la sociedad. Es lo que yo he mandado al infierno. Pues ahora sí que la jodimos, mijo. Los cazadores resultaron cazados. ¿Sabes, padre? ¿Cuántos años tengo investigando a Arellano Villa? 20 años. Ya no le des tantas vueltas, primo. Dile aquí a tu papá quiénes somos nosotros y quién eres tú. ¡Qué barbaridad! Cuando uno piensa que ya pasó por todas las universidades, resulta que apenas va cursando el kinder. Pues así están las cosas, señores. Pues aquí vamos a aplicar el dicho que dice: si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues es un dicho muy trillado, pero si tú quieres, hijo, nosotros podemos unir a ti. Ay, papá. Qué dicha que mi padre trabaje en conjunto con nosotros. Nada más que aquí yo soy el jefe, apa. Sí, hijo. Tú eres el jefe. Todos contra Arellano Villa. Pedí permiso primero para hacer este corrido y relatarles a ustedes la vida de Catarino. Desde muy joven muchacho empezó a cavar el vino, por vino y por las mujeres vivió siempre sin un cinco.
años. Empieza a dejar el cuero. A veces aquí en su patria y también en el extranjero. Cantar y no canta y no, ya no le entres tanto al vino. Quedas pendiente a tu madre, no vendes a tus amigos. Cuando andabas cansado, veíamos con tranchete, daba un salto para atrás, a todos sacaba el fuerte. La fusta que él se fajaba, le decía la tartamuda. Y cuando la acariciaba, también se quedaba viuda. Acércate, dulce prieto, que el diablo me trae al trote. Yo seré tu burro muerto, tú serás mi sopilote. Cantarino, cantarino, ya no lo traigo al vino. Como camarada te invito a cantar contigo. Cantaba con rumbo al cielo y cantaba qué bonito, con una voz entonada que parecía Gilberto. De tanto rifarse el cuero, como es que ha salido ileso. Necesito que ayude a uno, no que no es tan conejo. Corto sería así el camino de la prueba cieguita. Algo no le dio licencia de cortar su florecita. Catarino, Catarino, porque ya han dejado el vino. Te quieren mucho tus padres y te aprecian tus amigos. Tenemos un problema que resolver, muchachos. ¿Qué clase de problema, Jaguar? Unos hermanitos queriéndose comer el mundo de una mordida. ¿De una mordida? Aquí los únicos que nos podemos comer al mundo de una mordida somos nosotros, ¿verdad, muchachos? Es cierto, nosotros somos los que podemos comer al mundo. Todo aquel que se nos enfrente. El Texas tiene mucha razón. Aquí los que nos hablan de influencias son nosotros. Bueno, bueno, Jaguar, ¿y quiénes son esos hermanitos? Pues se hacen llamar los hermanos Coraje. ¿Los hermanos Coraje? Pues ¿de qué se trata esto? Pues ¿qué época estamos viviendo? Pues parece que estamos viviendo las aventuras del santo contra las momias. No hay que menospreciar a nadie, Tejano. A algo se atienen. Ese algo puede ser la valentía. ¿Qué otra cosa puede ser? Por favor, Jilguero. Valientes nosotros. Y eso ni duda cabe, Jilguero. El silencioso tiene razón. Valientes en mi tierra, Matehuala. Y hablando de favores,
que nada tiene que ver una cosa con la otra. ¿Quién de ustedes se anima a llevarle el regalito al gobernador? ¿De qué se trata ese regalito? ¿Carros blindados como al procurador? No, no quiere carros. Quiere joyas y dinero. Ándale, nada tonto. Las joyas para las viejas y el dinero para depositarlo en el extranjero. Ándale, no quiere nada el angelito. ¿Y qué le vamos a hacer a esos regalitos? Eso nos comprometería y eso no nos conviene. Según tú, Texas, ¿por qué no nos conviene? Porque al procurador lo están investigando la Fiscalía Mayor de la República. El gobernador en una investigación. Y eso no nos conviene, porque entonces saldrían embarrados nuestros nombres. Maldita Úrsula, maldito Leandro. Me les pagarán. Los voy a matar. Y ya sé quién me va a ayudar. No debí hablarle así a mi padre, ¿o no creen? La neta sí, primo. Se te pasó la mano. La verdad, yo no hallaba dónde meter la cara. Pues yo sentí como que te estabas vengando de él. ¿Se puede saber qué te hizo? Eso pertenece al pasado, Alexis. Es mejor no hablar de eso. ¿Por qué no quieres hablar de eso? ¿Qué? ¿Es muy grave? No lo entendería nunca ustedes. Pues por lo pronto, ya lo sacaste de la jugada. Al contrario, lo metí a la jugada. En este caso y en otro. Y también para que se divirtiera con los hermanos Coraje. Y con ese grupo de viejas marihuana. Sí, piensan que se están burlando de la justicia. Esas viejas. Como tus hermanos Coraje. Mendigos. Pero como siempre, haciéndole el honor al mote de los hermanos Coraje. A mí me vale madre los hermanos Coraje. Ni que dinamita que fueran. Lástima que no estén en nuestra lista. Esos pertenecen al Estado. No lo protejas, Bartolomé. Yo estoy seguro que tú sabes dónde está Leandro. Sí, como 10 veces que no sé dónde. ¿Esconde? Claro que sabes dónde está, estúpido. Déjalo, déjalo. Tal vez está haciendo la verdad. Hay que dejarlo un rato. Tal vez se le ocurra otro lugar donde pueda estar su amigo. Oye, hermano, qué chasco nos llevamos con mi sobrino, ¿verdad? ¿O tú no? Claro que me llevé el chasco de mi vida. Machetazo a caballo de espada. ¿No lo crees? Pues claro, claro que lo creo. ¿Te fijaste con qué seguridad decía las cosas? Entonces eso quiere decir que el gobernador y nuestro primo Bernardo y Arellano Villa están metidos en un pedo muy gordo. Oye, qué bueno para actuar nuestro primo Bernardo. ¿Cuántos años nos anduvo viendo la cara? Con razón. ¿Con razón qué, carnal? Pues sí, puros casos mugrosos nos dan. De seguro nomás nos estaba sopeando para ver si sus tíos y su padre, que soy yo, andamos metidos en los mismos problemas que el gobernador y nuestro primo. Tenlo por seguro que así era. Oye, una pregunta. Échale. ¿Qué sentiste cuando tu hijo te dijo, somos agentes de la Fiscalía Mayor de la República? ¿De qué sentí? Pues mucho orgullo, hermano. Me daban ganas de darle muchos abrazos, pero el mendigo orgullo que traigo no me dejó. Me di cuenta y por eso te pregunté, carnal. ¿Y qué? ¿Sí los vamos a apoyar? Pues no sé quién apoya a quién. Pero ahí vamos a estar. No me gustaría que le pasara algo a mi hijo. No me lo perdonaría nunca. Vamos, no me quiero perder ese día en que Arellano Villa caiga en las redes de León. Pues ojalá y no le gane el orgullo. Es igualito a su padre, por lo que me he dado cuenta. ¿Y sabes qué va a pasar? No nos va a hablar si así va a ser. Dicen que Arellano Villa contrató a Leandro para matarlo, nada más que erró el tiro. Este es el colmo, Catalina debe de saberlo. De una vez por todas que se desengañe y sepa qué clase de alimaña es ese desgraciado. Ya lo sé, pero nos vemos allá. A mí nadie me hace una jalada. Jefe, ahí viene Catalina. ¿Qué quedará? Vayan al almacén y investiguen si el muchacho ahora sí puede hablar. Sí, señor. Sí, señor. Necesito hablar con usted, don Roque.
Sé que le encomendó a Leandro asesinar al profesor Sánchez. Usted tiene una traidora en su rancho. Se llama María. Es amiga del profesor Sánchez. Ella le dijo que escuchó contratar a Leandro hace unos días. ¿Y tú cómo lo supiste? También sé que Leandro le falló en el encargo. ¿Y a qué vienes? ¿A vender tu silencio? No, vine a solicitar su ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Quiero deshacerme de dos personas. Lo haré yo misma, pero necesito un arma y mucho dinero para largarme de aquí. Y supongamos que te pudiera ayudar. ¿Qué me darías a cambio? Porque yo nada doy gratis. Mi cuerpo, yo sé que siempre lo ha deseado. Acepto. Tráeme al profesor. Y después tú y yo hablamos detalladamente de lo demás. Y ya que quiere matar al profesor Sánchez, yo misma se lo traeré para acá, sin que nadie se dé cuenta cómo hacerlo. Ya demasiado estoy comprometido con las torpezas de Leandro. Necesitaré que me preste uno de sus empleados. Si relacionan a uno de mis empleados con el profesor, será peor la cosa. Solo necesito que me espere ahí en el arroyo. Llegaré yo con él. Digo, si no pasa nada. Está bien. Espero que sepas lo que estás haciendo. Porque no necesito decirte lo que te pasaría si cometes una estupidez. Le demostraré lo lista que puedo ser. ¿Y estos güeyes quiénes son? Pues quienes sean, hay que defendernos. Es lo más seguro. Y se va a ir el que más estorba. Y entre los que más estorban, estamos nosotros, de seguro. Es que eso de no darle ningún incentivo al gobernador, se nos va a venir el mundo encima. Eso de seguro, muchachos. No se nos va a venir el mundo encima. Porque yo tengo el remedio para no darle el distintivo al gobernador. Bueno, ¿quién habla? Mi nombre no importa. Para usted solo soy el Jaguar. Y bien, Jaguar, ¿quién eres? ¿Y quién te dio mi número? Eso es lo de menos, ¿quién sea yo? ¿Y quién me haya dado su número, Porfirio? Ándale, hasta mi nombre te sabes. ¿Qué se te ofrece, Jaguar? Necesito hablar con usted. Ya lo estás haciendo, ¿no? Sí, pero en persona. ¿Cómo ve? ¿Dónde nos podemos ver? Veo que es inútil negarme a no vernos. Que sea en el Paso del Águila. Lo conozco. Ahí nos vemos en unas horas. Ahí nos vemos, Jaguar. Solo una cosa. No me gustan las traiciones. No las habrá. No se preocupe. Qué bueno que así sea. ¿Con quién hablaste, Jaguar? Con la persona que va a ser nuestro salvoconducto. ¿Más que el procurador? Quizás no en el poder político, pero sí con influencias.
¿Qué no es lo mismo poder que influencias? Pues depende cómo lo veas, silencioso. Oí que dijiste una cita en unas horas. Quiero que me regresen todo el dinero que les di. Vamos a hacer una inversión a corto y a largo plazo. ¿Se encuentra Catalina? No está, pero estuvo aquí. Todavía dejó la casa impregnada a su perfume. Pues eso quiere decir que está bien. Nos podemos quedar aquí a esperarla para poder hablar de manera tranquila con ella. ¿Por qué no cantar grandito? Si me diste tu vida y hasta en recompensa también yo la mía te di. ¿Por qué no pensar en ti? Si mi vida pasada siempre fue desgraciada hasta que llegaste a mí. ¿Por qué no quererte a ti? Si trajiste a mi vida alegría sin medida y yo le correspondí. ¿Por qué no tenerte a ti? Si un día tú me faltaras o si tú me dejaras, sin ti no podría vivir. ¡Ay! ¿Por qué no aguantarte a ti? Si sé bien que tus iras solo son pasajeras y aún me quieres a mí. ¿Por qué no extrañarte a ti? Si tú estás a mi lado, me siento desolado, porque algo me falta a ti. ¿Por qué no quererte a ti? Si trajiste a mi vida alegría sin medida y yo te correspondí. ¿Por qué no quererte a ti? Si un día tú me faltaras o si tú me dejaras, sin ti no podría vivir. Yo creo que sí. Ustedes han visto cómo están de engordadas nuestras cuentas de banco. Hasta los malas pagas se están luciendo para pagarnos. Y no hubo necesidad de buscar otras plazas. ¿Y no se han dado cuenta que cuando los coyotes duermen, las gallinas se pasean? ¿Por quién lo dices, eso de las gallinas? ¿Que por quién lo digo? Por todas las lacras de la PGR. Ellos son los coyotes y nosotros las gallinas. Es cierto. ¿Quién nos ha molestado? Pues nadie. Y qué bueno que los hermanitos Pantoja andan como los avestruces. No saben dónde meter la cabeza. Y no nada más ellos, también el procurador. Ahora que tiene que dar la cara por esos primitos Pantojas. Pues ojalá que nunca los ayude para nosotros hacer nuestro abril y mayo. Oigan, hermanos, ¿no se les hace que Poncho desde allá, desde arriba, nos está echando una manita con la buena suerte?
hermana Úrsula se cayó y se pegó muy feo en la cabeza. ¿Pero cómo pasó? No lo sé, pero por favor ayúdeme. A mí se me hace que este cuate no viene. Ahí viene el amigo. Veo que es muy puntual. Hay que estar a las vivas. Puede ser una emboscada. Por mí, aquí traigo como que quererlos. Pues vamos a ver de qué color pinta el colorado. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. ¿Quién de ustedes es el jaguar? A la orden, Porfirio. Qué bueno que vino para hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? De negocios que a usted le convienen. ¿De negocios? ¿Y qué me convienen? Ey, así como lo escuchó, de negocios que le convienen. Pues si dicen que me conviene, debe de ser algo interesante. Pues entonces vamos al grano. ¿Qué es lo que me conviene? Jilguero, agarra la maleta. Sí, en estos momentos. Es para usted dicha maleta. ¿Y qué contiene esa maleta? $5,000,000, Porfirio. Y esos 5,000,000 de dólares son para usted, Porfirio. Exactamente, para usted, Porfirio. ¿Se la entrego? Sí, dásela, Porfirio. Aquí la tiene, señor Porfirio. ¿Y se puede saber para qué o a cambio de qué? Qué bueno que toque ese tema. ¿A cambio de qué? Y ese a cambio abarca muchas cosas. A mí me la hace que estamos tirando el dinero. Pues ojalá y no. Yo creo que esta vez se equivocaron de persona. Porque yo no recibo dinero del narco. ¿Quién le ha dicho que ese dinero es del narco? Del narco o no del narco, tómelo por las buenas. O por las malas. Eso quiso decir el jaguar. Ah, caray. Eso me suena como a un amago. Es un amago. Si usted no recibe ese dinero. ¿Por qué se trata esto? Le vale más que me compensa. Porque de lo contrario, jamás recibiré este maletín. Lo reciba o no lo reciba, para esta afirmación usted ya lo recibió. Así es que no se acalambre y hablemos de qué. No, no te molestes. No va a haber ningún a cambio de qué. Es que aquí no le estamos preguntando si quiere o no quiere. Y esto va a ser a fuerzas. Exactamente a fuerzas. Mi distinguido amigo Porfirio. ¿Saben qué? Ustedes todos son una manada de chivos locos. Espere, espere, Porfirio. Yo quería arreglar esto por las buenas. Pero ya veo que usted es insobornable. Pero aquí en este caso, va a tener que enterarse de... ¿Enterarme? ¿Enterarme de qué? ¿O de qué tengo que enterarme? Deja, yo se lo digo. Nunca se ha preguntado quién les está pagando las camionetas blindadas al querido procurador, su primo. No lo conteste, Porfirio. Yo se lo voy a decir. Nosotros somos los que le hemos estado pagando las camionetas a su primo. Así es de que no tiene otra alternativa. Eso crees tú. Pero mi primo Bernardo jamás sería un corrupto. Ay, Porfirio, Porfirio. ¿Le hago una pregunta? Hágala, jaguar. Es muy sencilla la pregunta. ¿Sí sabe lo que ponen las gallinas? Huevos. Pues de ahí tengo agarrado a su primo. Y es mejor que acepte esta maleta. Por otra razón. ¿Otra razón? ¿Cuál razón? ¿Qué le dice el nombre de Leonardo Pantoja? Es mi hijo. Pero escuchen muy bien lo que les voy a decir. Ni se les ocurra siquiera tocarle un pelo. No, sí se lo vamos a tocar. Si usted no acepta, darnos protección. Solo les digo algo. Mi hijo es agente de la Fiscalía Mayor de la República. Eso también lo sabemos. Y no por eso quiere decir que sean los de la ley más inteligentes que nosotros. Tan inteligente es el giro como el colorado. ¡Qué mendigos son! Pero conste que la PGR jamás se vende con delincuentes como ustedes. Tómelo por el bien de su hijo. No le gustaría que le pasara algo, ¿eh? No cabe duda, todos tienen su precio. No hay que confiarnos. Ese policía no se fue muy convencido. Y tanto dinero que lleva, yo ya lo quisieran que fuera un poquito. Parte de ese dinero es tuyo. Bueno, de todos.
Recuerden que es una inversión. ¿Una inversión con el gobierno? No le veo futuro a esa inversión. Hombre de poca visión, mi buen amigo silencioso. Tenemos que vigilar de cerca a esa gente de los Pantoja. Incluyendo al mentado procurador. Nadie podrá con nosotros. Ni las viejas chancludas, menos esa perfumada. Ni los hermanos Coraje. Y el que se atraviese enfrente de nosotros. Bien dicho, Texas. Bueno, pues, ahora solo nos toca cosechar lo sembrado. Ustedes, quiero que me tengan al tanto de todos los movimientos que anda haciendo ese profesorcillo en el pueblo, que nada más anda agitando a la gente. No hay nada peor en este mundo que un malagradecido. Yo le he dado de comer a mucha gente y gracias a mí tienen trabajo. Y no hay un día que no me entere que estoy rodeado de miserables traidores. Muerden la mano al que les da de comer. Aquí está María, patrón. Siéntala allí. ¿Por qué, María? Pensé que tú y yo habíamos llegado a un arreglo. Puede que te perdone la vida si me pides perdón de una manera convincente. Perdóneme, señor. Perdóneme. No se crea de la mujer que llora, patrón. Todas son iguales. ¿Por qué cree que yo ando aquí? Porque mi mujer también me abandonó, patrón. No me implores. De todas maneras te va a llevar la jodida. Mendiga vieja soplona. No sea cobarde. No se aproveche de una mujer. Esta mujer es una víbora. Pero dime, muchacho, ya que tanto deseas defenderla, ¿estarías dispuesto a recibir su castigo? ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Estarías dispuesto a recibir el castigo que yo le dé a ella? Que de sobra lo merece. Usted no puede hacer eso. ¿Quién se cree usted para disponer de los demás? Tengo que tomar eso como un no. No aceptes, de todo más este desgraciado me va a matar. No caigas en el juego de él. Tú tienes la decisión. Puedo matarla ahorita mismo y liberarte de la carga que representa la responsabilidad de tener una vida ajena en tus manos. Mira, si no hablas me daré por entendido que no aceptaste ese trato. Y la mataré. Simplemente suplícame que te mate a ti. La dejaré libre a ella. ¡Eres un mendigo, cerdo infeliz! ¡Cállese, vieja estúpida! ¡Mendigo perro asesino! Cerda tu 10 de mayo. Yo, asesino, pensé que tú eras el que había decidido las cosas. No deberías demostrar tanto odio hacia mí. Después de todo, somos igualitos en lo parecido. Regino, saca a esa vieja de aquí y tírala a la basura. Sí, señor. ¿Ya viste el que me la hace me la paga? Estoy tan arrepentida. Yo fui la que la invitó al arroyo. Quería hacer las paces con ella, solo quería decirle que la quiero mucho. No te culpes, lo importante es ayudarla a llevarla al hospital. ¿Falta mucho para llegar donde está? Es aquí más adelante. Oye, primo, ya me cansé de actuar. ¿Todo está bien, José? Solo hay que esperar que cometa un error. Arellano Villa. Pero es Arellano Villa. Es muy astuto para agarrarlo. ¿Qué tan astuto puede ser? Ese se ha confiado mucho conmigo. Si fuera tan astuto, ya se las hubiera olido. Pues qué bueno, si no te imaginas, nosotros cerca de él por muchos años. Porque hemos sabido manejarlo muy bien, José. Pues a ver por cuánto tiempo nos dura esa suerte. Una pregunta, primo. Échale, Alexis. ¿Por qué no nos dan otras misiones más rápidas? Tú ya llevas 20 años investigando a Arellano Villa. ¿Te imaginas 20 más? Le van a salir canas. Pero nos pagan por esos 20 años de trabajo. Y muy bien pagados, Alexis. Solo hay un problema para mí. ¿Cuál problema? Que mi padre trabaja también para el gobierno. Y eso me limita. ¿En qué forma te limita? Si tú estás en lo tuyo. Y tu papá en lo de él. Así lo ves porque no es tu padre, Alexis. Todo va a salir bien, primo.
A tu papá no lo creas de corazón tan duro. Él te quiere y tenlo por seguro. ¿Sabes una cosa? Yo también lo quiero al viejo. Siéntelo aquí. Después de tantas horas de tenerte aquí, voy a creer que no me sirves para nada. Pero ya debiste matar a María. No te puedo dejar ir. Le juro que no soy un tal Leonardo. Pero tal vez le sirva que él está obsesionado con Úrsula. De ella sí me sé su dirección. Úrsula Moncada. Ah, claro. ¿Cómo me lo pude pasar por alto? ¿Ya oíste, Regino? Después de todo, este muchacho no es tan imbécil. Ya empieza a negociar por su vida, ¿verdad? No te preocupes, yo también haría lo mismo. Vivo puedes hacer muchas cosas, muerto, nomás irte al hoyo. Regino, manda a uno de los muchachos por Úrsula Moncada, que la traigan para acá. Sí, patrón. Pero antes, amárrenmelo allá. Mendiga Úrsula. Necesitas de comer algo. Últimamente no has comido nada. Es que yo ya no aguanto esta preocupación. Siento un nudo en mi corazón. Como si algo malo fuera a pasar. Nada va a pasar. Deja de estar, como siempre, temiendo lo peor. Catalina va a regresar, antes o después, cuando ella quiera. Ya deja de preocuparte. ¿Qué pasa? Ya hemos caminado mucho. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Úrsula? ¡Qué profesor tan inocente! ¿No adivina? Hice un trato con Arellano y ya. Me va a dar mucho dinero por llevarte con él. Estás pero bien loca de remate. La ambición te venció. Te demostraré que no estoy loca. Lo que tengo es una ambición por el dinero. Y tú vales mucho oro. Catalina, espero esta tarde en mi casa. Te voy a dar 100,000 pesos. Son los ahorros que hice por mucho tiempo. Yo creo que ese es el precio de mi vida, ¿no crees? Pues no es mucho. Con eso no llenas mi ambición. No me vayas a fallar, profesor. ¿A poco le va a dar 100,000 pesos? Ah, se ve que no has aprendido nada. ¿Por qué crees que me quemé tantos años estudiando? ¿Para que me friegue cualquier arriera? No, esos 100,000 pesos nos los vamos a gastar tú y yo en Acapulco. Y no se lo olvide los carritos que me prometió. Oye, primo, ¿qué has sabido de tu padre? Nada, nada, José. Míralo, allá viene. Lo invocaron. ¿Y ahora qué pasará? ¿Viene solo o no trae oficiales? ¿Para qué los quiere? Viene a hablar con su hijo. Por ese lado tiene razón, José. Pero nomás no lo regañes. Él te anda buscando por algo. O quizás para recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo se va? Hola, mamá. ¿Qué dice? Problema. Esto que está aquí adentro, en este maletín, mijo, es el precio por tu vida. ¿Qué es esto, papá? Ábrelo para que veas qué es. José. ¡Ay, güey! ¿Tanto valgo yo, papá? No lo tomes tan a la ligera, mijo. Si yo no agarro ese dinero, tú te tendrías que tirar a perder. ¿Eso hizo por su hijo, don Porfirio? Así es, hijo. Y si yo tuviera que dar la vida por él, con gusto le doy. No me hagas sentir mal, papá. ¿Por qué te hago sentir mal, mijo? Tú me buscas para darme amor de padre. Yo, en cambio, solo disgustos te doy. Oiga, don Porfirio, ¿cómo le hizo para dar su brazo a torcer con esos delincuentes? Cuando tengas un hijo, José, tú mismo te vas a contestar esa pregunta. Oiga, pa,
El día que vayamos por Adriano Villa, iremos solos. No quiero arriesgarlo. Eso habla bien de ti, mijo. Te pregunto una cosa, padre. ¿Puede ser con tanto dinero? Quiero que le hagas una capilla a tu mamá. Y que sea la más hermosa que esté en todo el panteón. ¿Y el resto? El resto se lo regalas a la gente pobre. Jamás esperaba eso, don Porfirio. Nos ha dado una lección humanitaria. ¿Cómo la ves, primo? ¿No vas a decir nada? ¿Qué quieres que te diga? Me quedé como mudo escuchando a mi padre. Bueno, mijo, la obligación me llama. Cuídate mucho. Más bien, cuídense los tres. Cuídate mucho, padre. Sí, mijo. Adiós, Alexis. Adiós, José. Adiós, don Porfirio. Que le vaya moviendo, Porfirio. Y vuelva cuando quiera. Hasta luego, José. Hasta luego, Porfirio. Hasta luego, mijo. Hasta luego, padre. Cuídese mucho, mijo. Le amo, don Porfirio. Hasta luego. Cuídese. Adiós, padre. Dios te bendiga para siempre. Esos mendigos que te humillaron, la pagarán muy caro. ¿Qué haces tú aquí, Bartolomé? ¿Qué fue el de la idea de traerte para acá? ¿Para que me permita echarle el guante a Leandro? Bueno, aquí está Úrsula. ¿Y ahora qué? Tú no me vas a dar órdenes a mí, baboso. ¡Cobardes! ¡Los dos son un par de cobardes! Tu valentía no te va a ayudar nada, Úrsula. Yo lo prometí a Catalina que le iba a ayudar a matarte. Y a Leandro también. La han hecho muy desdichada. Esto es un pueblo sin ley. Cirilo, Regino, vigílenlos. No puedes tenerlos aquí. Es un delito. Es el colmo. Mira, imbécil. Te voy a dar la última oportunidad. Pero si me fallas, a la otra sí te mato. Sí, señor. Muchas gracias. Pues, ¿qué le diste que te perdonó? Ese hombre no perdona a nadie. Ya ves, me saqué la lotería. Mira, ¿quién está allá? Es Leandro, lo encontramos sin buscarlo. Mendigo perro. Ahora sí vas a ver quién es Arellano Villa. Arellano Villa, date por detenido en nombre de la ley. ¿En el nombre de la ley? Pues, ¿de cuál fumaste, Leandro? Ándale, vente para acá. Parece divertir con las viejas. Pues que nos vamos a divertir, somos otros. Pero contigo, imbécil. Qué iguales ni qué madres. Haz lo que se está indicando mi primo. Tú también, José. Pues, ¿de cuál fumaron? Pásenla para andar todos iguales. Tú eres un criminal. ¿Ah, sí? ¿Que soy un criminal? ¿Qué es tu primo, Alexis? ¿San Miguel Arcángel? No, por favor. Un criminal no se va a entregar con otro criminal. ¿Qué pasó, Arellano? ¿Vienes o voy por ti? Te hago una pregunta, Leandro. ¿Qué quieres saber, Arellano? ¿Quién te está pagando para que te voltearas contra mí? El gobierno, Arellano. Permíteme que me ría. De seguro te gustan las novelas, ¿verdad? El gobierno. Estás pero bien loco. Somos agentes de la Fiscalía Mayor de la República. ¿El gobierno dijiste? ¿Te oyeron, muchachos, el gobierno? Ya, jefe, le están declarando la guerra. Vamos a darles de la madre. Usted nomás diga, para partirle la madre a Leandro y compañía. Bola de traidores. Pues si eso quieres, yo necesito llevarte vivo. Y vivo te voy a llevar. Estás pero bien marihuano, Leandro. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vienes por mí? No se deje, jefe. Vamos a matarlos. ¿Para qué le sigue el juego, jefe? Si ellos están pisando sus terrenos. Eres pero bien idiota, Arellano. Yo tengo las pruebas que necesito de ti. Estás pero bien jodido, Leandro. Defiéndote porque te voy a matar como un perro. Tantos años que te mantuve
y te di de tragar. Ahora tengo que llevarte para que rindas cuentas. Espérenme, voy a seguir el rollo a este güey, nomás para ver hasta dónde llega. Como usted quiera, jefe, pero eso sería perder el tiempo inútilmente. Al grano, jefe, échele toda la caballería encima. Seguro, jefe, ¿qué puedan traer que no lleven? A mí déjeme, a ese mentado Alexis. ¿Qué pasó, Arellano? ¿Ya terminaste de comadrear? ¿Cuál comadrear? Mendigo perro. Caí como una inocente palomita. Pues si quiere, nos entregamos, jefe. Sí, jefe. Vamos a entregarnos. Sirve que no corre más sangre. Sí, vamos a entregarnos, jefe. Son una bola de cobardes también. Ya no hace falta que ustedes también me traicionen. Muérase conmigo. ¡No sean cobardes! Y tú, Leandro, vamos a darnos en la madre. A ver quién queda vivo, tú y yo. Pero vivo no me llevas. Bueno, pues entonces vamos a darnos en la madre.